En efecto, pues comenzamos a palpitar ya lo que va a ser este partido importante en el marco de lo que son los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Esteban Ramírez, pues el volante del Club Sport Herediano, me acompaña. Esteban, bueno, pues indiscutiblemente es algo como un asterisco que tiene el fútbol costarricense luego de lo que ha sido pues intentos pues fallidos por parte de Alajuelense. En el caso del Club Sport Herediano, se viene un partido importante en Tegucigalpa, difícil ante el Olimpia. ¿Qué saben, qué han podido observar de este juego? Sí, es complicado, siempre lo es, los partidos ya del área cada vez son más complicados y dichosamente tenemos la oportunidad de tratar de revertir esa historia y dar un paso más que en la historia del Herediano pues ha sido complicado. Esperamos trascender. Este grupo quisiera quedar en la historia y qué mejor oportunidad que esta. Es sabido y de conocimiento público la plantilla tan vasta con la que cuenta el profesor Wright Reynolds, en la cual usted está, por supuesto. Eso indiscutiblemente viene en pro del equipo, de que tiene una gama y una gran cantidad y calidad de futbolistas también. Sí, claro, y bueno, hasta donde entiendo, esta planilla se ha hecho precisamente para esto, para poder enfrentar los dos torneos con alta competencia y alto nivel. Y creo que así ha sido. En la etapa de grupos logramos dejar fuera un rival muy complicado. Bueno, dos, pero sabemos que el fuerte era León de México y se dejó en el camino. Eso no ha sido coincidencia, eso es por el buen trabajo y también por el buen equipo que usted menciona que tenemos. Bueno, ya habiendo pasado esa etapa, quisiéramos seguir haciendo historia y con esa misma planilla, tal vez poquitos más, poquitos menos, se sigue manteniendo un nivel como para poder pensar en algo más. Relevante indiscutiblemente el haber eliminado exactamente al vigente o el excampeón del fútbol mexicano, pues hay otra situación que entra en juego. ¿Cuánto les ayuda a fortalecer esa cohesión de equipo el haber perdido la final ante el Saprissa? Sí, bueno, esos golpes siempre lo hacen uno más fuerte. Lo que pasa es que hay que reaccionar rápido. Por dicha, el fútbol siempre da revanchas de manera muy rápida y si acaso hace menos de mes y medio estábamos con un golpe muy fuerte y asimilándolo, y ya dentro de escasas semanas tenemos una revancha con la que puede ser que nos quitemos ese peso encima. Esos golpes siempre ayudan a crecer definitivamente. Volvemos al caso del Olimpia. ¿Qué saben de ese equipo? Ciertamente pues, es de los equipos referentes junto al Motagua, junto al Real España, pero en este caso es el Olimpia el rival de ustedes. Sí, bueno, históricamente ha sido uno de los fuertes del área. No es un rival nuevo para los ojos de nadie. Sí, por ahora no hemos hecho un estudio a nivel grupal del momento actual de la Olimpia, pero sabemos que el cuerpo técnico sí se está encargando de eso. A veces es suficiente con que ellos nos transmitan la idea de lo que ellos traen y a la vez la idea que se plantea para enfrentar este encuentro. Desconocemos a modo de video, a menos de que alguno lo haya hecho de manera individual, lo que puedan presentar, pero sí sabemos que se han reforzado para enfrentar esto. Las palabras de Esteban Ramírez, el volante, el futbolista del Club Sport Herediano, pues ya todo Deporte Noticias debidamente consignada, pues la cobertura de previo para lo que va a ser este partido importante por los cuartos de final en la CONCACAF. Seguimos con más del criterio del punto de vista de los florenses. Ay, qué pecado, qué pecado. Ay, pero qué pecado, qué pecado. Ay.